Pues tiene que ir a la escuela. Vamos a plancharte tu pelito, ándale. Es que todavía está bien oscuro, chicas. Y esta hora se va mi niña. Pobrecita, pero pues ni modo. Tiene que ir a la escuela, hermosas. Chicas, ¿qué creen, hermosas? Les había bloqueado, les estaba bloqueando hoy, pero se chingó la cámara. Se madrió. Así que vean, ya no se le metió la cosa. Se le quedó de fuera. Vean, ya no quiere, está frisada. Y bueno, todo lo que les había bloqueado hoy, lo quise recuperar y ya se le metió. Ya se le metió. Ahora vamos a ver si se le quiere sacar. Y queda así, pero le pongo para ponerle rack. Y le pongo. Pero ya nada más graba 10 segundos y ya no me aguarda. Ya no me aguarda lo que grabé. Todo lo que yo grabé hoy, yo según pensé que estaba grabando y no, nada, no estaba grabando. Vean. Se apaga. Así que, chicas, se nos chingó la cámara. Yo creo que no voy a tener vlogs, no vamos a tener vlogs hasta que la vaya y la cambie, porque ahora ya van a ser dos cámaras. Para la izquierda, Sí, mi amor, vaya. Qué coraje. Qué coraje. Vean. Y no costó tan barata. ¿Cuánto nos costó? 300 y feria, ¿verdad? Eso es lo que me da coraje, chicas. Pero ay, pues ya yo venía grave y grave según grabando y grabando y grabando y esa chingadera no venía grabando, así que bueno, ya ni les dije, hermosas, vamos para gimnastics. Vamos a llevar a mi hija a sus clases de gimnastics. Y aquí viene mi esposo, vean. ¿Qué es eso? Mi amor. Papi. Es la primera vez que mi marido va a las clases de Yo tengo sueños, gimnastics. pero ya Porque pues él siempre anda trabajando. Acá atrás van las nenas. ¿Dónde van las princesas? Uy, Valeria, ya vas dormida, no inventes. Aliviate, hueso. Ya vas dormida. Y Jimenita, ¿dónde va mi princesa? No me falta mi ñuño, chicas, pero pues él llega hasta las 4:30 a la casa, así que pues no alcanza. Sí, ahorita lo voy a dar. Así que, bellas, pues se nos arruinó la camarita. Vamos a llevar a cambiar. Ya van a ser dos cámaras porque mi cámara de otra con la que grabo mis videos de maquillaje también ya se chingó. Eso sí graba, pero nada más no carga. Es la pila, pero me conviene mejor cambiar a que comprar una pila nueva. Así que vamos a llevarla a cambiar. Bueno, nos vemos rato, chicas. Mami, ¿sabes por qué? Porque tiene un manjonach.
No sé, ahorita a ver qué dice tu papi. Mira, mami, mañana es el día de que todos los niños en la escuela se ponen rojo. Uh-huh. ¿Y qué, mañana te vas a poner rojo? Y si podemos ponerle en la camisa de la American Girl. ¡Jimena! ¿Qué andas haciendo? ¿Ya te quitaste los chongos? ¿Por qué te los quitaste? ¿En dónde? ¿Qué quieres de comer? Pizza. ¿Pizza? Pizza. No, vamos a comer sopes que tu abuelita ya está haciendo, mira. ¿Cuántos quieres, Fren? ¿Cuántos quieres, amor? Tres. Chicas, vamos a comer sopes. Yo dos. Uno que no graba. El celular. Yo voy a comerme dos. Yo tres es mucho para mí. Y uno para Junior y uno para Valeria. Y mi papá no sé cuántos y usted no sé cuántos. Ya nomás uno, porque no quiero. ¿Qué tal, hija? Ay, por favor. Chicas, vean cómo le quedan a mi mamá. Bien bonitos los sopecitos. Bien redonditos. Dice Efraín que ese es el ruido que le gusta a él. El que le... Y bueno, voy a freír frijoles. Igual bueno. La carne. Me gusta mucho ese sartén y me lo encontré en $1. ¿Sí? ¿En dónde lo compró, madre? En un garaje. ¿En un garaje? ¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Qué tiene, mamá? ¿Qué tiene que le haya comprado en un garaje? En un garaje. Chicas, para las que están en México y no saben qué son los garajes, es la gente que ya no quiere cosas y las pone en sus garajes y las vende en muy bajo precio. Y mi mamá es una amante de los garajes. Me encanta. Le hace los Mari. Le hace Mari, mi cuñado le hace un garaje. Ay, ni miro. ¿Por qué? ¿A Mari no le gusta? No, le encanta. Oh. Miren, chicas, mi mamá va a hacer gelatina de... ¿Cómo se llama esa gelatina que hace usted, mamá? Arcoíris. De arcoíris, y les voy a estar grabando la receta cuando mi mamá la haga. ¿Y saben qué, hermosas? Estoy animando a mi madre a que abra su canal de recetas, porque ella se va a hacer muchas, muchas comidas. Así que voy a animarla a ver si quiere. Esta gelatina queda bien rica, así que les voy a estar grabando cuando la haga. El paso a paso, cómo se hace esa gelatina. Para tus piececitos, mi amor. Ma. ¿Qué? ¿Qué dijo Jimena, mami? Que quiere pizza. Que tú y ella quieren pizza. Mami, a Ñuño, a yo, a Pica. ¿Quieres pizza, Jimena? Ya sabe que es igual de antojada que tú, Junior. Pero no, van a comer sopes. Tu abuelita, vamos a hacer sopes. Ya estamos listos para comer unos poquitos mufles. Ahorita ya vamos a cocinar ya de volada. Pero se tardan. Hola, chicas, ¿cómo están? Andamos aquí en pidiendo dulces para los niños. Yo no me puse ningún disfraz. Sí, mi amor, ya la vi. Ni me maquillé ni nada de monstruo, porque Jimena le da miedo, chicas, y bueno, pues dije no. Aparte ando mala de la gripa, hermosas. No sé si me note, pero acá vienen los niños. Andamos en el donde vive Leti. Andamos en la subdivisión de Leti, donde vive Leti. Chris, ponte tu costume. Yeah, Minecraft. Steve. Y Valeria, vampira. Vean, Jimena se quedó allá con su papá. Ella no vino porque está muy frío. ¿Vamos a esa? No, ya se fueron. Espérense, no se vayan a atravesar. Y bueno, aquí están los niños, chicas. Aquí están. ¿Y dónde está Iván? Iván también anda disfrazado, hermosas. Ahorita lo van a ver. Así que bueno, pues las veo en un ratito. Chiquichi. Who's that? ¡Oh, qué es! Merdilla. ¡Oh! ¿Dónde lo hallaste? ¡Cochino! ¿Quién? El perrito lo traeba. ¿Ese no es un candy? ¿Sabes qué es lo que tiene el dog? ¿Qué? That's a dead squirrel. Okay, let's go.
Ay, creo que ya ando sudando yo. No, ma, pero es que... No, pero es que yo voy a echar aquí las de los niños. Este que le vio le gustó y sigue vaciando. Yo voy a echar aquí, chicas. Tres casas, ya lo sé. ¿Sí? Ni tiene mucho, ya lo va vaciando. Ay, no, yo con esta alergia que traigo ni ganas de estar pidiendo. Bueno, con que pidan los niños hermosos con eso, más que suficiente. Ver allá. Y lo bueno que todavía está de día, así es más... Así es más seguro para ellos. Aquí es donde vive Leti, chicas, la subdivisión de Leti. Estamos a 5 de noviembre hoy, hermosas. Hoy es jueves. Es un día muy gris, podamos decir gris. Para mí es un día, no sé, chicas, un día triste, con lluvia.
Se me hace muy, muy triste los días así, cuando están así. Chicas, les decía, estaba allá afuera y les decía que el día estaba muy triste. Y pues, la verdad, chicas, perdón, estos días no me he sentido muy bien. Yo sé que no les he blogueado. Creo que el último blog que les grabé fue el del 30 de octubre, el Día de las Brujas, que precisamente lo van a estar mirando ustedes en este blog, ya que ese día andaba muy mala de la gripa. No me sentía muy bien. Así que voy a juntar a lo poquito que les blogueé en este blog. Y luego déjenme decirles también, chicas, que se descompuso mi cámara. No he ido a cambiarla porque, como les digo, no me he sentido muy bien. Me he sentido muy, muy nostálgica. He tenido mucha nostalgia. Hubo un accidente en la familia, bueno, el muchacho que murió en ese accidente no era nada mío, pero era un conocido que nosotros conocimos, hermano del esposo de mi hermana. Y bueno, pues su muerte de él fue muy, muy trágica, chicas. La verdad fue algo tan repentino y me ha dolido tanto a mí la muerte de este muchacho. Una, porque pues era un muchacho muy joven, con mucha vida por delante. Me da mucha tristeza ver a su familia, su hermano de él es mi cuñado, esposo de mi hermana. Y aparte que todo esto, chicas, todo esto me ha removido a mí, todo lo de mi hermano. Perdón si ustedes escuchan que se me corta la voz, pero yo les quería dejar saber esto aquí en el blog. Porque ustedes, muchos de ustedes me están preguntando que yo las estoy abandonando y que no les he estado blogueando. Yo no las he estado abandonando, chicas, simplemente que no me he sentido muy bien, no sé, aparte de todo eso que pasó, me he sentido como con mucha nostalgia. Antes de que pasara eso de este muchacho, yo ya traía como mucha nostalgia y no sé por qué, como que siento como que son los días, a lo mejor el cambio de clima, no sé, de horario, no sé, la verdad, me había sentido así. Y pues con esta noticia que nos llegó de este muchacho, pues como que eso vino a remover mucho la herida, vino como luego dicen, a poner el dedo en la llaga de todo lo que ya pasó con mi hermano hace años atrás. Y no sé, chicas, hagan de cuenta que todo esto se me ha juntado. Yo sé que yo debería de estar bien feliz porque aquí están mis papás, estoy muy contenta que ellos están aquí. La tristeza que a veces me llega, de ratitos ando muy bien, con muchas ganas de hacer cosas, pero luego me llega eso. Yo no sé por qué, la verdad, yo no quiero entristecerme así mucho, mucho, porque yo sé que eso luego nos hace daño, luego empiezas a entrar como en depresión. Yo sé que yo no voy a entrar porque yo soy fuerte. Y luego les digo, chicas, entonces hagan de cuenta que pues esto sí me ha detenido así como que con mucha nostalgia, como miedo, unos miedos que de repente me llegan de perder a alguien más de mi familia. Y no sé, chicas, todo esto, no me he sentido así que al 100, los días han estado desde el día del accidente de este muchacho, los días han estado bien grises, están estado muy tristes. Y pues hoy vamos a ir al velorio de este muchacho. Yo no sé cómo voy a reaccionar yo al ir, porque como les digo, chicas, esto a mí me ha dolido mucho. Cuando tú te enteras de que alguien muere, tú te pones a pensar en muchas cosas. Y aparte más si es alguien bien cercano, alguien que tú conocías, como que eso te hace que tú tengas muchos sentimientos encontrados. Y como les digo, chicas, todo esto, así como pasó el accidente de este muchacho, todo es igual como lo de mi hermano. Y todo esto, hagan de cuenta que nos ha removido a mí, no solamente a mí, sino que a toda mi familia, mis hermanos, mis papás, mi esposo, a todos nos ha removido todo lo de mi hermano. Pero yo les estoy hablando por mí, de cómo me siento yo. Y pues por eso, precisamente por eso, chicas, yo no había blogueado. Y también, como les digo, se descompuso la cámara y ahorita, pues ahora mismo lo estoy haciendo con mi celular.
Y pues voy a bloguearles aunque sea un poquito. Hoy no les voy a bloguear, chicas, la verdad, porque pues como les digo, no es muy grato ir a un lugar de esos. Es algo muy triste, muy muy triste. Pero sí, chicas, solamente quería dejarles saber eso. No piensen ustedes que yo las estoy abandonando y que no las quiero. Simplemente, pues me quise dar como un receso. No he pasado tampoco mucho por Facebook ni por Instagram. No he grabado video de maquillaje. No me he sentido muy bien como para grabar. Entonces, pues quiero pedirles una disculpa, chicas, y decirles que las quiero mucho. Las quiero mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues era lo que les quería decir. Este vlog va a ser muy pequeñito porque nomás les voy a bloguear, como les digo, esto de ahorita, y les voy a juntar lo que ya tenía grabado porque fue muy poquito lo que grabé, como se descompuso la cámara. Y aparte, el día de Halloween yo me andaba muriendo, andaba fatal, andaba bien mal. El domingo anduve bien mala, bien crítica de la gripe y todo eso. Inclusive traigo mucho resequedad aquí en mi nariz por lo mismo de que me anduve limpiando cada rato la nariz. Entonces por eso. Pero solo les quería decir eso. Y bueno, pues que no olviden que las quiero mucho, chicas. Mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues espero ya pronto estar muy bien. Yo creo que el domingo voy a ir a cambiar mi cámara, porque ya se me había la otra, la de grabar los videos de maquillaje, está arruinada. Bueno, todavía graba, pero está muy pesada para andar blogueando con ella. Y ella, esa cámara lo que ya no le sirve bien es la pila, ya no carga. Y mi otra camarita, la de los vlogs, es así, se descompuso por completo. Esa ya no le sale, ya no se abre lente y ya no graba. Entonces es así, las voy a ir a cambiar el domingo. Y pues sí, chicas, espero ya me sienta bien. Sí. Así que era todo, mis bellas, las quiero mucho.